Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Fiesta patronal de Santa Rosa. Vamos a estar también con la primera feria del inmigrante en un lugar que fue fundado precisamente por inmigrantes. Estamos hablando del municipio de Carolina, que en ocasión, este fin de semana, está viviendo su fiesta provincial del agricultor. Todo esto y mucho más. Se queda con nosotros, comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. Seguimos en Santa Rosa, estamos en el marco de este doble festejo, la fiesta fundacional 113 años y la patronal en honor a Santa Rosa. Ya estamos con el intendente de esta localidad, quiero presentarles a Titito Maidana. Buenas noches, intendente, gracias por esta invitación. Buenas noches, Miriam. Bueno, la verdad que una hermosa fiesta, ¿no? Arrancamos tempranito hoy con el desfile cívico-militar, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, con toda su comitiva, con los colegas intendentes, concejales locales, bueno, el público en general, las escuelas. Y bueno, después a las 12, 12 y media, que terminó el desfile, fuimos al Parque Industrial para inaugurar una nueva planta de pellets en el Parque Industrial. Ahora, el Parque Industrial que ustedes tienen aquí en Santa Rosa es realmente también un ejemplo para toda la provincia. Sí, o sea, como siempre nosotros te decimos ya que tenemos el primer parque industrial del país, el que está funcionando prácticamente en toda su forma. Tenemos más de 19 empresas trabajando ahí, con la posibilidad de que venga más. Este año justamente el gobierno de la provincia compró 50 hectáreas más. Ya está en la sala que estamos, tenemos ahora, así que realmente esperamos más inversores. Y bueno, como te decía, hoy se inauguró una planta muy importante de pellets, que justamente se hace de los residuos forestales. Y bueno, creo que es lo que se está viniendo hoy en día, la energía renovable. Y creo que como está en Europa, ahora ya está acá en Santa Rosa, y bueno, la idea es seguir esto. Y no es nada eso, también genera mano de obra. Le damos la bienvenida, nos ponemos todos de pie, le hacemos espacio. Y que suene nuestro chamamé como oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Santa Rosa! ¡Viva Santa Rosa! Padre Dios, Yanderú, nuestro Dios, te damos gracias por la vida, te damos gracias por esta noche de oración, chamamecera, que con el canto, la música, expresado en el baile Zapucay, veneramos, agradecemos y pedimos por nuestra necesidad. A Santa Rosa, patrona de este lugar. Santa Rosa, mujer hermosa, regalanos tu valentía de entrega al amor. Vos que no vacilaste ni un instante y brindaste tu juventud y hermosura para amar a Dios, comprometerte con los pobres y construir el reino de Dios. Seguimos en la fiesta patronal de Santa Rosa y ahora le quiero presentar a Matías Reiger, quien es el secretario de Cultura. Matías, un enorme esfuerzo para sacar adelante este evento, que por lo que estamos viendo es un gran éxito. Así es, Miriam. Bueno, ya llegó nuestra tan anhelada fiesta, ¿no es cierto?, como todos los años, el mes de agosto, el mes que nos toca a todos los santarroseños, ¿no es cierto?, el corazón. Y bueno, acá estamos viviendo una fiesta extraordinaria,
ya la quinta noche, la cuarta, perdón, porque venimos ya desde el lunes, venimos con festival, así que te imaginarás cómo estamos trabajando a full, así que... Coordinar tantas noches de festival no debe ser nada fácil. Y no, la verdad que no, pero hay que destacar la gestión del intendente, ¿no es cierto? El esfuerzo enorme que hace, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante una fiesta como esta. ¿Qué siente un santarroceño por su fiesta? Y bueno, la verdad que nos llena de orgullo ver tanta cantidad de gente que nos visita, ¿no es cierto?, también de todos lados. Y yo como santarroceño, de poder estar en este lugar, ¿no es cierto?, de poder dar lo mejor que puedo a la comunidad. ¿Qué le gustaría decirle a todos los santarroceños que están diseminados en todo el país? Bueno, un saludo a todos ellos. La verdad que nosotros venimos trabajando fuertemente esto para que siga creciendo. Santa Rosa es una localidad que más creció en la provincia de Corrientes, y debido también a su aporte económico que hace la provincia, como ser la Foresta Industria. Y bueno, un saludo a todos ellos, que nos siga a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de la FM. Bueno, la verdad que un saludo para todos ellos, y que mañana sabemos que realmente es la fiesta de Santa Patrona, así que paremos un ratito, recemos y le pidemos que nos proteja al país, a la provincia y a nuestra comunidad de Santa Rosa. Muchísimas gracias, intendente. Gracias, mía, además, a vos y a tu acompañante de lujo. La verdad que el festival, un espectáculo, lo hace re bien, hace años que venimos trabajando, y bueno, la verdad que muchísimas gracias y que tengan buena noche. ¡Viva Santa Rosa! Las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. ¿Cómo? Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí. Como un bebé. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Dice, a ver, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá te iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré, porque siempre has sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. ¡Oh, oh, oh! Porque las horas más lindas las paso contigo, mi amor. Decile. Y le seguimos cantando al amor, por supuesto. Vamos ya al encuentro de la primera pausa comercial. Esto es Viví Corrientes, una provincia por descubrir. No se vayan, ya regresamos. We'll be right back.
Somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Esta semana estuvimos en la localidad de El Sombrero, que brindó una charla abierta sobre el tema trata de personas. La llevó a cabo el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y aquí están los detalles. Doctor Manuel Cuevas, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, hoy hablando de trata de personas en una charla abierta y participativa en territorio, aquí en El Sombrero. Sí, una linda charla tuvimos con los chicos, con las chicas, con los profesores. Lo importante es, además del conocimiento de las normas que están relacionadas con la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, la idea con esta charla es que los chicos tomen conocimiento del peligro y el riesgo a que están expuestos. Como hoy decíamos, en las redes sociales, en las ofertas laborales, por eso lo importante es que ante cualquier sospecha ellos hablen con los padres, con los profesores, con los alumnos. La trata de personas es un delito aberrante, que es un delito contra la libertad, donde las personas, ya sean niños, adultos, adolescentes, son raptados, engañados muchas veces con ofertas laborales muy tentadoras, es decir, que se encuentran con una realidad y las consecuencias de las víctimas de trata de personas en esas situaciones son muy dolorosas, porque quedan con un trauma, con problemas psicológicos, a veces psiquiátricos, que el gobierno de la provincia de Corrientes, en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos, como punto focal de asistencia a las víctimas, tiene que asistirle y tratar de que tengan esa resiliencia para superar esa situación, pero además se le capacita para que tengan una actitud proactiva y puedan volver a ser socialmente útil y productivo como persona. La verdad que es un tema álgido, difícil, que como decíamos al principio nos atravesó a todos, pero también esta idea de los municipios, los gobiernos locales activos, ocupados, y esta idea también de socializar junto a la familia los tips, la información, los mecanismos para protegernos y para lo que se habló puntualmente acá, para prevenir, ¿no? Y ahí la familia tiene un rol y un eje central. Y primero, antes que funcionarios, somos personas, padres y madres de familia, y después tenemos nuestras profesiones, nuestras actividades, nuestras responsabilidades. Pero sí entendemos que el eje central parte ahí, ¿no? Y también poniendo otra mirada sobre algo que en nuestra provincia ha sido muy vapuleada y que no es tan así, no es así. Entonces hay muchas cosas que son y que no son. Entonces la idea es un poco también ver dónde estamos parados como comunidad, ¿eh? Así que, y también esta idea de acompañar fuertemente a nuestro gobernador, que sabemos que se ocupa mucho de estas cuestiones. Así que en ese sentido también tenemos un desafío muy importante por delante. Bueno, quiero invitarte porque hoy a partir de las 17 horas en el Anfiteatro José Hernández se va a estar llevando a cabo el Hanami Fest. ¿Qué es el Hanami Fest? ¿Qué va a pasar en el anfiteatro? Todos los detalles en esta nota.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Pereira, presidente de la Asociación Japonesa de Corrientes. Nos encontramos acá en nuestra casa, invitándolos a todos al Hanami Fest, que se va a hacer en el anfiteatro José Hernández a partir de las 5 de la tarde. Me acompañan Mercedes Camijo, secretaria de la asociación y coordinadora del evento, y Juan Pedro Picasso, subsecretario de Promoción y Calidad de la Municipalidad de Corrientes. Bueno, entonces los invitamos el 8 de septiembre a partir de las 17 horas para un show que les trae a Japón en Corrientes. No van a tener que viajar mucho para tener un poco de Japón en la costanera, con danzas tradicionales japonesas a cargo de artistas de Buenos Aires, tambores japoneses taiko con un grupo de chicos de Jardín América Misiones, J-pop, canto con Yoshitaro Kuroki, canto en japonés también, comidas tradicionales, bebidas tradicionales y un montón de productos de cultura japonesa para chicos y para gente más grande, de todas las edades. Bueno, bien, los saludo del intendente, el doctor Eduardo Tassano, y de todo el equipo de la municipalidad, que es parte del Hanami, una celebración que es importantísima ya en nuestro calendario anual de actividades. Corrientes es una ciudad de evento, una ciudad que lo tiene todo y tenemos muchísimos vínculos que nos hermanan con el Japón. Entonces, por ello es importantísimo poder disfrutar de este evento y pasar una tarde increíble el 8 de septiembre en el anfiteatro José Hernández. Momento de establecer la segunda pausa del programa. No te vayas, ya regresamos. Esto es Viví Corrientes, una provincia por descubrir. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir la unidad. Un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace la unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. Hola, soy Takeshi Ono. Bienvenidos a un nuevo módulo de nuestra Escuela de Cocina. Pago cumple 25 años y agradece al público y entidades que confían en sus servicios. El 18 de marzo de 1999 iniciamos nuestra actividad en el servicio de cobranzas extrabancarias. Multipago, 25 años brindándole cercanía a nuestra gente. Creemos que el turismo de naturaleza tiene un enorme potencial para crear empleo. Por eso invertimos en caminos, energía y conectividad en todas las ciudades de los esteros del Iberá. Estamos reintroduciendo especies extinguidas y protegiendo a las que están en peligro. Creamos museos y centros de interpretación. Apoyamos la construcción de hoteles, la capacitación de nuestros recursos humanos. Pusimos en valor el trabajo de nuestros artesanos y creamos una red de cocineros para impulsar nuestra gastronomía. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Ahora nos vamos a la localidad de
Carolina, tierra de agricultores, fundada por inmigrantes, comenzó como una colonia. Se realizó la primera feria de inmigrantes y en ocasión también ya preparándose para lo que están viviendo este fin de semana, que es la fiesta provincial del agricultor y que te vamos a mostrar la próxima semana. Vamos hasta allí, acompáñanos. Bueno, gran evento, la primera feria con los inmigrantes. Bueno, la gran responsable, Nuria, felicitaciones, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, o sea, colmó las expectativas que teníamos. ¿Salió mejor de lo que se esperaba, sí, Nuria? Sí, porque además estábamos en la intriga de si hacíamos o no hacíamos por el tema de la lluvia esta mañana. Y la verdad que dije, no, vamos a arriesgarnos, hacemos y mirá el resultado. Hacia 1850... comenzaron a llegar inmigrantes al puerto que llaman de Goya. Descendientes como don José Jacinto Rolón y el doctor Mariano Hinoza propusieron al gobierno provincial la creación de colonias con extranjeros en campos propios, con el amparo de normas establecidas por la Constitución Provincial de 1821, luego por la de 1853 y años después por la ley 817 de 1876. En 1882, José Jacinto Rolón funda de hecho Colonia Carolina. Bueno, estamos en un salón hermoso, maravilloso, que encierra una historia impresionante. Doctor Elio Sanabria, intendente de Carolina, felicitaciones por todo esto, maravilloso. Sí, contento hoy en este homenaje, 4 de septiembre, un homenaje por el Día del Inmigrante. La propuesta fue del colegio secundario, me comentaron, le dije métanle para adelante, la verdad que muy lindo lo que se está llevando a cabo acá, gracias al esfuerzo de todo el equipo de profesores, encabezado por su rectora, por Sabina, a los alumnos y a toda la gente que colaboró, la gente de la distinta colectividad que está presente, y la verdad que algo muy lindo que esto suceda en Carolina. Sabemos que Colonia Carolina tiene alrededor de 142 años y que su gran parte se formó por inmigrantes de distintos lugares. Y hace 17 años tenemos otro municipio que siguió trabajando de la misma manera que vinieron trabajando los inmigrantes para seguir creciendo, y bueno, de esta manera es importante la convocatoria. Yo soy la representante de la comunidad ucraniana. Me llamo Elsa Gaspar. Estamos presentando sopa de maní, api morado y jugo de pelón. En nuestro estado es una comida típica que son los barenikis. Es una especie de masa de raviol que está compuesta por lo que es puré de papas con queso cremoso y cubierto con una salsa de aceite con cebollita frita y con panceta. Tortilla de batata, que es muy conocida en España, los churros y la crema catalana, y bueno, que ya se terminó, pero porque la arrasaron con todo. Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos presentando. Y las vestimentas típicas de España. Bien doble, entonces con polce. Pasticada y fritura. Y licor. ¿Qué representan ustedes? ¡Colonia! Es
importante el reconocimiento a los inmigrantes, importante el reconocimiento a los agricultores y bueno, y de esta manera también promocionar el turismo, que la gente venga y conozca nuestra ciudad, nuestro pueblo. Estamos a poquitos días del Día del Agricultor, el día 8, que el día 6, 7 y 8 vamos a estar con los 40 años, la 40 edición de nuestra fiesta del agricultor, que bueno, invitarle a la gente de las distintas ciudades, parajes, distintas provincias, de que se acerquen a conocer nuestra fiesta del agricultor y a que se acerquen a conocer Carolina. Bien amigos, nos tenemos que despedir, gracias a todos por acompañarnos, les vamos recordando que la próxima semana vamos a estar con la fiesta provincial del agricultor, la próxima vamos a estar también con las patronales en honor a nuestro señor Hallado en Empedrado y con la fiesta nacional de la yerra y la doma correntina, mucho material para compartir con ustedes, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, nos volvemos a encontrar, como siempre les digo, Dios mediante, dentro de 7 días. Llegó septiembre y todas las flores lucen sus encantos con gran esplendor. En el jazminero cantan cardenales anunciando el día y el mes del amor. La plaza tan bella con trinos y risas y la brisa breve me trae tu voz. Tan hermoso el sol nos sonríe, con la primavera te vuelvo a encontrar.